momento tan impresionante tuvo que vivirse allí, en medio del desierto, esperando el diluvio. El arca. 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Esas fueron las medidas que Dios le dictó a Noé. Debía llevar 2 ejemplares de cada animal al arca. Un macho y una hembra. El arca debía de ser más grande que un crucero de hoy en día. Y ocurrió que llegaron a la tierra las aguas del diluvio. Se abrieron las compuertas del cielo y llovió durante 40 días y 40 noches. El secreto del arca. El arca. Desde hace generaciones, los científicos buscan pruebas de su existencia. Habrán buscado en el lugar correcto. En el año 1369, un barco se hundió en el Mediterráneo cerca de Chipre. El barco, llamado el Catherine, navegaba bajo la bandera de Pierre de Lusignan, rey de Chipre y Armenia. Venía de Tierra Santa con una reliquia a bordo procedente del botín de una cruzada que podría ser uno de los llamados Ojos de Dios. Hasta hoy, tanto el Catherine como su misteriosa carga continúan sin aparecer. El Ojo de Dios, símbolo de la creación y la destrucción, de la sanación y la perdición, del principio y el fin. Si realmente los cruzados llevaban uno de los llamados Ojos de Dios a bordo, debía de haber un segundo. En el Antiguo Testamento se dice, los ojos de Dios se encuentran en el arca de Noé. Quizá debamos por una vez leer la Biblia literalmente. Quizá no había ningún animal a bordo del arca que asegurara la perpetuidad de la creación. Quizá, efectivamente, los ojos de Dios se encontraban en el arca de Noé. Si encontramos el arca, encontraremos la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es el legado del arca? Aunque la corriente haya movido el pecio de sitio, el Catherine tiene que encontrarse muy cerca. Dígame un solo motivo, aparte de su bonito culo y sus ojos azules, por el que no debería tirarla por la borda. Que soy especialista en armenio medieval, griego antiguo y latín. Solo yo puedo leer las antiguas cartas de navegación. Hay que tener paciencia y buscar por todas partes. Yo voy a mostrarle dónde puede buscar. Oh, me temo que no estoy cualificada para buscar cosas tan pequeñas. Encuentre el barco. Cabrón. Tenga cuidado con él. Gracias por el consejo y por el café, capitán. De nada, Anait.
tío? Asustas de ese modo. Dios. Y deja la menorá, es de gran valor. No me mires así y ayúdame a levantarme. ¿Qué haces en el suelo? ¿Y por qué está todo revuelto? Pensé que alguien te había atacado. ¿A mí? ¿Atacado? Al contrario de lo que tú haces, no acostumbro a rodearme de gentes de mal vivir o mujeres peligrosas. Ya. Aquí está. Sabía que todavía conservaba un ejemplar. Es para una estudiante que es lo suficientemente lista como para dudar. Y extraordinariamente bella, por otra parte. El creador hizo un espléndido trabajo. Supongo que no has conseguido llegar a tiempo a mi conferencia. Pues yo, la hora, hay mucho tráfico. Y te has perdido. Perderse es un poco exagerado, tío. Para mí es un misterio, sobrino mío, cómo alguien que vive de encontrar tesoros perdidos por todo el mundo no es capaz de localizar su propio culo sin ayuda de un mapa. Vamos. ¿Dónde estás? Emocionante, ¿es eso todo? Mire con atención. Ahí. ¿Quiere decir que esos esqueletos podrían ser de la tripulación del Caterín? ¿Es posible después de tantos años? La inusual concentración de azufre en el fondo del mar podría haber conservado los huesos. Si de verdad cree que ese es el Caterín, tiene una hora para probarlo. Por Dios, ¿por dónde habré metido el...? ¿Qué sucede? Ya te estás haciendo el enigmático... Otra vez. Eso sí que me parece exagerado por tu parte. ¿Te acuerdas del profesor Busorgui, sobrino? Claro. Venía mucho a visitarnos cuando yo era niño. Y contaba unas historias increíbles como tú. Necesito que me ayudes, Minimus. No, no, nada de eso. Esta vez no. Cuando me llamas así no es una buena señal. ¿De qué se trata ahora? ¿El Papa ha escondido el arca en su garaje? No digas más sandeces. Esta vez es algo sin importancia. No tienes más que ir a verle a la Toscana. Por favor. Robert. Está bien. ¿De qué va la cosa? Le envié una fotografía. Hace un par de días me contestó y me dijo que había encontrado algo muy interesante. Desde entonces no he vuelto a saber nada de él. Tienes que encontrar la foto y al profesor. Estoy preocupado por él. ¡Ah, aquí está! Sí. ¿El qué? ¿La foto? Tu billete. Hasta la vista.
noches. Buenas noches, señora. ¿A quién busca? Yo estoy recién llegado de Alemania. Había concertado una cita con el profesor, pero parece que se le ha olvidado. Sí, sí. ¿Cómo puede olvidarse alguien de un chico tan guapo? Se habrá quedado dormido. No se preocupe, yo tengo las llaves. Qué bien. Muchas gracias. Con permiso. Profesor, tiene visita. ¿Profesor? ¿Profesor? Siento no poder ayudarle. No hay nadie en casa. El profesor no está. No hay problema. Le buscaré en la universidad. Bien, entonces hasta luego. Buenas noches. Gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Puestos en línea recta y llevan exactamente a los restos del barco. ¿Cree que eso le interesa a alguien? ¡Hemos encontrado el Catarín! ¡Sí! En un naufragio todos intentan salvar la vida de cualquier manera. Por lo tanto, los huesos deberían estar dispersos por el fondo del mar. Excepto si la tripulación y sus caballos ya estuviesen muertos cuando se hundió el barco. Thank you.
barco lo alcanzó una tempestad y se vio sin gobierno. Hacía aguas y los miembros ya muertos de la tripulación fueron arrojados por la borda uno tras otro. Tan solo así se explica su posición. Ahí hay un agujero. ¿Pero por qué iban a estar ya muertos? Por esto. La muerte negra. En 1369 surgió un brote de peste negra en Chipre, que luego se propagó por toda Europa. Más de 50 millones de personas murieron por esta causa. Mirad, ahí hay algo. El ojo de Dios. Bien, basta por hoy. Subid la maquinaria, marcad la posición y preparad la maniobra para que mañana subamos todo lo que se pueda. ¿Oído? Sí. Ya lo habéis oído, muchachos. A trabajar. A trabajar, vamos. Excelencia. El jefe de la expedición del Atlantis ha llamado. Hemos esperado cientos de años que llegara este momento. El fin se acerca. ¿Dónde está el barco? El Atlantis se encuentra a 6 millas de la costa turca. Quiero estar allí cuando suban el ojo. ¿Debo informar a nuestros aliados? Sí. Contacta con los hermanos de Armenia y de Turquía. Nadie puede interponerse en nuestro camino. ¡Vamos, deprisa! En casa de Busorgi, segunda planta. ¡No perdáis tiempo! Ya estamos en el lugar.
bien? Nada va bien. El profesor está muerto en su nevera y media ciudad me persigue. ¿Por qué no me dijiste que se trataba otra vez del arca? Te habría dicho que no. Sí, he encontrado la foto. Está invertida, pero había algo más. Creo que el profesor Busorgi sabía que estaba en peligro. Lo había escondido junto a un manuscrito. Puede que medieval. ¿Armenio? Sí, es posible. Intuyo que no estaba escondido detrás de la foto por casualidad. Tío. No sé por qué han liquidado a tu amigo, pero eran profesionales. Esto no son juegos académicos. Puede que vayan detrás de ti. Tanto. Ya están aquí. Tío Erich. Maldita sea. ¿Qué le parece una celebración en la intimidad? Nosotros dos solos, ¿eh? ¿Qué le parece si para celebrar este día se ducha de una vez? Se equivoca, John. Deberíamos haber tomado una muestra primero. Vale. No entiende que estamos hablando de la peste. ¡Vamos todos! ¡Con cuidado! ¡Meted eso en la bodega! Por lo menos déjeme echar un vistazo a los documentos. A mí no me interesan los documentos, sino ese montón de oro. ¡Y deje de hacer fotos ya! ¡Abajo con ello! ¡Daos prisa! ¿Por qué dejamos el resto en el fondo del mar? Ahí hay aún mucho oro. Lo recogeremos luego. Ahora voy. Cierra, Lifte. Sí. Prisa por la espera de este barco. ¿Qué es esto? Thank you.
sucede? ¿Y esos trajes? ¿Dónde está? En la bodega. ¿Ocurre algo? No, todo va bien. ¿Cómo? Disculpe, creía que hablaba armenio. Por los símbolos. Por desgracia, no. ¿Puede leerlo usted? Las letras parecen del alfabeto armenio. Puede ser antiguo. ¿Es la primera vez que va a Armenia? Sí. El monte sagrado Ararat. Impresionante. A veces en invierno, cuando el aire está claro, parece que se podría ver el arca desde el avión. ¿Oh? ¿Y cuándo volveremos a vernos nosotros? ¿Quién sabe? Armenia es un país lleno de secretos. Mucha gente viene aquí a buscar el arca. Yo solo busco cosas que se puedan encontrar. ¿Cuándo podré encontrarla? Llame a este número.
taxi? ¿Hola? 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 ¿Taxi? ¿Taxi? ¿Quién es usted? ¡Hay que cruzar! ¿Quién es usted? Dejemos las formalidades para más tarde. ¡Vamos! ¡Corra! Interesante forma de conducir, amigo.
Lo lamento, ninguna habitación está lista. Quiero irme a casa. No es buena idea. No sé quiénes son esos tipos, pero quieren algo de usted. ¿Qué es? No, no lo sé. Destrozaron el barco por completo. Toda la tripulación ha muerto. Unos pescadores me recogieron del agua. Encontramos el ojo de Dios. Está bien, está bien. Tómese su tiempo. Aquí está segura. ¿Es usted Minimus? Su tío me ha hablado mucho de usted. Prefiero Robert desde que cumplí los 8 años y era el menor de mi equipo de fútbol. De acuerdo. Robert, ¿encontró al profesor Busarki? Está muerto, asesinado. ¿Cree que es la misma gente? ¿Por qué? Quizás por el mismo motivo por el que nos siguen ahora. Casi olvidaba esto. ¿Puede traducirlo? ¿Ah? Es un dialecto armenio muy especial. Se usaba en el siglo XV y solo en algunos monasterios. Esta carta debe de tener unos 600 años. Ya. El correo italiano. No se guarda un documento histórico tan valioso en el bolsillo del chaleco. El autor se llama Visus. Su verdadero nombre era Francesco D'Arezzo. Veo que ha estudiado. Para traducirlo tendremos que ir a la Biblioteca Nacional. No, no, usted no va a ninguna parte. Tiene que descansar. Yo intentaré descubrir algo sobre los tipos que nos querían matar. Estas son mis cosas. ¿Ha enviado a su chofer a mi domicilio? No, yo no lo he hecho. Además, no es mi chofer, es mi... ¿Cómo podría explicarlo? Vino a mí. Viaje a Armenia. Un país lleno de secretos. Genial. No ha pasado nada. Entonces vámonos. ¿Y si necesitan ayuda a bordo? ¿Y si los de a bordo trafican con armas? En el mar no se abandona a nadie. ¿Hola? ¿Hay alguien a bordo? ¿Hay alguien ahí? ¿Necesitan ayuda? Thank you.
Esto no me gusta nada. Por favor, salgamos de aquí. Vamos. Sigo pensando que no es una buena idea. Cuando era estudiante.